Bienvenidos, estamos comenzando una nueva edición de nuestro semanario comarcal desde la localidad de Lago Puelo. En el día de hoy vamos a estar dialogando con el intendente municipal Raúl Ibarra, que estuvo en Buenos Aires realizando gestiones para este próximo tramo del año que se viene, muy complicado por la situación de la devaluación, así que nos va a estar comentando cómo sigue la situación económica y financiera de la municipalidad, y también vamos a estar dialogando con otras áreas sobre proyectos importantes que se vienen para seguir de alguna manera arreglando y embelleciendo esta localidad de Lago Puelo de cara ya a la próxima temporada de verano 2020. Así que mucha información de actualidad de la localidad de Lago Puelo en este día de hoy. Bueno, Walter, contanos cómo se viene trabajando de tu área, en qué has podido avanzar, y bueno, meses importantes porque son meses que comienzan las actividades en la región y también en la provincia de Chubut. Contanos qué novedades tenés. Tenemos, el fin de semana pasado, de 24 y 25 de agosto, se realizó el quinto festival del tejido, en el cual hemos tenido toda la gente de Lago Puelo, ha venido gente de Puyén y del Hoyo a participar, así que la verdad que estuvo muy lindo, muy agradable. Todo transcurrió muy bien, la gente muy contenta y muy conforme, pese a la economía como está, pero bueno, se ha podido trabajar. Después tenemos sello de origen Chubut, se vienen reuniones para el 30 de agosto, viene la gente de provincia, en el cual ya estamos trabajando con algunos productores con el sello de origen Chubut, y la idea es seguir invitando a los diferentes productores a que tengan el sello de origen. El 7 tenemos un curso de educación financiera que vienen a dictar de una empresa de Buenos Aires y personal también del Ministerio de Producción de Chubut, que vamos a hacerlo en Parques Nacionales, en el Salón de Parques Nacionales. El 9 de septiembre también tenemos el cierre del Plan Cocinar, en el cual nosotros venimos trabajando ya dentro del campus de Mintur, que es de la Secretaría de Turismo, con cursos online, que son de 4 semanas, y se hace el cierre justamente el día lunes 9 de septiembre con el personal de Nación, que vienen a ver de culminar todo este trabajo que se viene realizando ya hace un año. Bien, así que muchas actividades que se vienen a nivel local. Sabemos que bueno, septiembre promete mucho porque además ya empieza el clima lindo, empieza la parte linda del año que seguramente del área de producción quieren aprovechar, ¿no? Sí, estamos trabajando también bueno con la gente del INTA, como venimos trabajando siempre, con compras conjuntas, con mesas de desarrollo. Ya empieza antes de ayer se realizó el curso de riego en la Casa de los Abuelos, donde le dejamos instalado todo el sistema de riego para los invernáculos. Pronto se vendrán también algún que otro curso, seguramente de invernaderos y con qué tipo de siembra se realiza y todo. Así que sí, como siempre seguimos trabajando a pie de cañón. Bueno, como siempre decimos, súper agradecidos con Raúl Ibarra, pues nos ha abierto las puertas para poder trabajar en forma conjunta con todo el resto de las áreas, con Acción Social, bueno, con todas las áreas que venimos trabajando, con Inspectoría. Ahora estamos haciendo un par de proyectos también, armando algunos proyectos para Lago Puelo, que ya los vamos a hacer conocer. Bien, Walter, sabemos que se vienen meses también de mucha austeridad, así que seguramente verán cómo pueden seguir trabajando con los vecinos y con toda la comarca en base bueno, a este panorama de situación económica, ¿no? Sí. De hecho, nosotros venimos trabajando con pocos recursos, pero se viene haciendo, que es una de las cosas que estamos demostrando, que no es necesario tener grandes fondos para poder hacer cosas y trabajar en forma conjunta con la gente. Estamos tratando que la gente entienda que el Estado no tiene que dar absolutamente todo. Que se les puede enseñar, podemos trabajar en forma conjunta, pero sin que el Estado esté desembolsando dinero que tal vez se usa para otras cosas en realidad. Pero bueno, se hace por un poquito, se hace pesado, pero la gente va entendiendo y esto de, por ejemplo, con las compras conjuntas de nylon, la gente está entendiendo que teniendo su propio invernáculo, teniendo su propia fruta, la propia verdura, en la cual cómo se cultiva, cómo se cosecha y todo, puede tener una mejor
mejor calidad de vida a partir de desde ese sitio. Entonces, junto con las diferentes entidades, estamos trabajando justamente para eso, para que la gente en las épocas de malaria empiece a ver que las cosas pueden cambiar su rumbo. Totalmente, y además se puede también vivir de otra manera, ¿no? Estos momentos de crisis también son muy buenos para saber aprovecharlos y empezar uno a cambiar ciertas costumbres que tiene también, ¿no? Sí, exactamente. También estamos con la parte de agroquímicos, educando a la gente que no utilice agroquímicos para poder hacer las limpiezas de los terrenos, de los invernáculos y de diferentes lugares, claro. Cambiando también un poco la situación y la visión de cómo fue el trabajo durante mucho tiempo. Así que, bien, por suerte es una linda tarea en la cual estamos inmersos, pero contentos porque se va avanzando a pie firme. Eso está muy bueno. Bueno, nos encontramos con Marcos en la Municipalidad de Lago Puelo. Bueno, Marcos, tu área, contanos, estás trabajando con el tema plantines en este momento para lo que se viene, para la primavera-verano. ¿Cómo surge este proyecto de realizar los plantines desde la Municipalidad de Lago Puelo para después poder embellecer de alguna manera todos los espacios públicos? Bien, ¿qué tal? Buenos días. Desde la Dirección de Recursos Naturales y Ambiente, estamos trabajando ahora con unos plaques florales que se gestionó a través de la municipalidad. Estos plaques florales vienen desde Buenos Aires y lleva todo un proceso de crecimiento y después plantación de los mismos. Son aproximadamente 3.000 plantas, cada bandeja plaques. Sí. Contienen 300 plantas, ahí que me había equivocado recién. Claro. Y bueno, estos se llevan a un vivero que es municipal, que se realizó el año pasado. Se colocan ahí, se tienen una etapa de crecimiento, que esta etapa de crecimiento lleva todo un trabajo a través del personal de Espacios Verdes. Uh-huh. Y luego de esa etapa se realiza un repique de los mismos, para ponerlos en macetas, y una vez que ya tiene un determinado crecimiento estas plantas, una vez que ya se le salió la flor, digamos, se llevan a campo. Llevar a campo significa ponerlo en espacios públicos, por ejemplo en ramblas, en plazas, en jardines, se colocan, generalmente van a estar más o menos a fines de septiembre, ya en el ingreso de la primavera, y bueno, es un trabajo que se está realizando ahí desde la dirección. Marcos, lo que se intenta hacer con este proyecto es una reducción de costos importantes, porque sabemos que las plantas en floración, ya florecidas, son mucho más costosas, ¿no? Tenemos entendido que es importante que el municipio tenga plantines y pueda hacer el proceso de la planta para no tener que gastar unos valores costosos, sí, en plantitas que sabemos que duran una temporada además. Sí, exactamente. Con esto nos estamos ahorrando muchísima plata, por decirlo así. Tenemos que aprovechar que tenemos el personal disponible y está capacitado para realizar toda esa etapa de crecimiento de los plantines y llevar a campo. Con eso se abaratan muchísimo los costos y también disponemos de un lugar para que se puedan producir, reproducir estas plantas. Así que es muy buena iniciativa y iniciativa también para el pueblo que se va a ver. El objetivo, en fin, de esto es el embellecimiento de los espacios verdes. Y también estamos programando actividades con escuelas, uh-huh, que se va a llevar con, no sé, chicos desde primer grado hasta séptimo, para que puedan hacer también actividades con nosotros y puedan plantar ellos, una vez, al tener las macetas, ya después ellos las pueden plantar en estos lugares y también en las escuelas. Claro. Tenemos pensado hacer ese tipo de actividades. Marcos, ¿y de qué plantas estamos hablando? ¿Estos plantines qué son? Sí, son especies, por ejemplo, petunias, gallardias, algunos pensamientos, conejitos, diferentes especies que están buenas y que florecen justamente en primavera, y hay otras que florecen después, vuelven a tener otro ciclo de floración. Entonces, uh-huh, para que perdure esta
las flores durante casi todo el año. Bien, buenísimo. Así que podemos decir que esta prueba piloto es por primera vez en este año se va a comenzar. En este año sí, el año pasado también se hizo también el mismo procedimiento y fue con éxito, así que se va a volver a realizar. Bueno, la idea es que también tengamos los mismos resultados que el año pasado. Bueno. ¿Tenés la cantidad de espacios que van a cubrir con estas plantas? ¿Qué cantidad de instituciones, por ejemplo, qué cantidad de espacios verdes? Sí, la idea es hacerlos acá en las ramblas de la localidad, por ejemplo, en el centro, en la plaza principal, también en los Zoom de los parajes, en golondrinas también se van a realizar las plantaciones de estas flores. Y bueno, lugares donde también haya una persona encargada de también después regarla, porque también lleva el mantenimiento a campo, que es imprescindible obviamente cuando se necesita humedad para las plantas y para el suelo y para las raíces obviamente. Claro, son plantas que hay que cuidarlas muchísimo, no sí. Es como un árbol que uno lo planta y después con la humedad va y sigue su transcurso. Sí. Estas plantitas hay que regarlas casi todos los días. Hay que cuidarlas y bueno... El objetivo es este, desde la municipalidad, generar estas flores, producirlas y que se vea lindo el pueblo y que la gente lo pueda disfrutar, digamos. Uh-huh. Así que, bueno, estamos con eso. Marcos, ¿y tenés otros proyectos por delante en tu área? Sí. Está el proyecto también de la chipeadora, que está funcionando ya hace 2 años aproximadamente, que es que se está llevando con éxito adelante. La gente nos está pidiendo... muchísima hora en esta época por el tema de las podas que se han realizado y se pasa con la chipeadora, se pide el pedido obviamente por el vecino y a las 72 horas está pasando la chipeadora para recoger y para chipear los residuos forestales que tiene ahí en su patio, que saca y ya toda una logística también. Uh-huh. Y que se está llevando con éxito, la gente nos está llamando, nosotros estamos obviamente acudiendo a los pedidos y se realiza esta actividad también por parte de la municipalidad. Bien, está bueno para reducir un poco las quemas, ¿no? Porque mucha quema, mucho humo, nos perjudica también. Sí, exactamente, reducir lo que es el dióxido de carbono a la atmósfera y ayudar también a que tengamos un aire limpio, por así decirlo. Y bueno, con lo que ello lleva, también el espacio en el basurero, reducís 4 veces el espacio, como por ejemplo, tenés un camión, este camión, lo transporta, si fuera sin chipear lo transporta y lo deja, en cambio con el chipeado podés ahorrar hasta 4 transportes. Uh-huh. A reducir todo este material con el chipeado. Claro. Con el mismo chipeado reducís el volumen, lo que está haciendo. Bien. Generando, y además se genera un compuesto muy interesante también. Sí, ¿no? se genera un compuesto, el chip, que este se puede utilizar para abono orgánico y también para complemento para compost y también para embellecimiento de los jardines, lo puedes colocar y queda muy bonito, muy lindo. Bien. Buenísimo, así que muchísimas novedades en tu área. Sí, también ahora estamos arrancando con el tema de los puntos limpios para separación de residuos, lo que son residuos, cartón y también plástico. Se van a generar estos puntos limpios para que la gente de acá de la localidad los pueda colocar sus residuos en esos cestos y uh-huh. en esos lugares que van a ser lugares determinados para que la gente vaya y coloque ya los residuos que son cartón y plástico. Bien, todo lo que se pueda reciclar entonces se va a poder empezar a separar, aquel vecino que lo pueda separar, que sea en un recipiente donde esté delimitado para no contaminarlo con la demás basura. Sí, exactamente. Después ese material se va a reutilizar, también hay una cooperativa que está trabajando en ello, en el basurero municipal, y bueno, la idea es trabajar en conjunto con ellos y bueno, que se pueda realizar también con éxito lo que nosotros queremos, que hace bastante tiempo se está tratando de llevar adelante para claro. tener una buena logística y que se lleve a cabo y con buenos resultados. Marco, ¿y estos en principio estarían en la localidad, en el centro de la localidad? Sí, se va a hacer una prueba piloto ahora con 4 o 5 puntos limpios, ubicados también en Zoom, acá en la plaza principal, en espacios verdes, ya bien localizados, con carteles que señalen bien dónde está ese punto limpio y bueno, obviamente se va a sacar las publicidades también por,
por la municipalidad. Bien, para ir avisándole al vecino dónde puede llevar sus residuos limpitos y ordenados, ¿no? Sí, exactamente, sí, sí, uh-huh. se va a avisar. Y bueno, sí, obviamente con toda la logística que lleva ello y que sea beneficiosa también para la separación de residuos acá en la localidad. Nos encontramos con el intendente municipal Raúl Ibarra en la localidad de Lago Puelo. Bueno, Raúl, en principio queremos saber sobre estas últimas gestiones que estuviste haciendo en Buenos Aires. Contanos cómo fueron estas gestiones y después vamos a pasar al plano provincial también de la provincia de Chubut, que está muy complicada por estas horas. Contanos cómo has estado. Bueno, gracias Romina, buen día. El tema fue así, viajé porque ya logramos un anticipo del crédito de 8 millones para la compra del equipo vial, que lamentablemente en términos de dólar cada vez estamos comprando menos, sí. Esa es la realidad. Entonces fui a tener un par de entrevistas con empresas para ver cómo habían oscilado los costos y en función de este anticipo que tenemos, ¿no? De 1,5 millones. Así que bueno, impactó. Hoy en vez de 2 máquinas compramos 1, esa es la realidad, pero bueno, es la realidad que vive el país en términos del dólar, que yo creo que ya hay un consenso político para que quede estacionado en ese valor, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, con el Ministerio del Interior, que es un convenio para la provisión de 60 luminarias, que es una cantidad importante para terminar de completar muchísimos lugares que hoy no tienen iluminación. Así que esos fueron los dos ejes centrales, amén de trámites en el ENOSA por el tema siempre del agua de las golondrinas, ¿no? Que tenemos que lograr, hay un crédito que hemos pedido de 21 millones que está a consideración del Consejo Liberante, porque la obra también que es el perfeccionamiento del acueducto que vendría del Corbata a las cisternas de golondrina, son obras que también van en términos de dólar, ¿no es cierto? Así que esas fueron las gestiones principales en Buenos Aires. Bien, ¿y con quién estuviste reunido en Buenos Aires? Bueno, con Juan Martín Moncló, que es el referente del Ministerio del Interior en políticas municipales, y con gente de Agroindustria, que es de donde proviene este crédito para la maquinaria. Bien, así que ¿tenés posibilidades de que esto se concrete de cara a fin de año? No, sí, el tramo, el primer desembolso del crédito ya está, ya lo tenemos en la cuenta. Bien. Lo que pasa es que teníamos que saber, porque yo tengo que hacer un proceso licitatorio por ese monto, y para licitar yo tengo que tener garantizados los recursos bancarios. De manera que, sabiendo ahora exactamente que la máquina cuesta 2 millones de pesos más que los 8, tenemos que ver qué grado de endeudamiento podemos tomar con un banco para poder. Nosotros tenemos, de acuerdo al presupuesto 2018, porque el 2019 todavía el Consejo no lo trató, una capacidad de endeudamiento de aproximadamente 5 millones de pesos. Así que podríamos tomar un crédito a una tasa razonable para poder afrontar esto. Cuando yo licite tengo que tener exactamente el valor porque a la empresa hay que pagarle, ¿no? Pero bueno, por lo menos se destrabó y ya tenemos el primer tramo, el primer anticipo, que era lo que nos preocupaba, queríamos que entrara algo de dinero antes que el dólar. Pero bueno, ahora, en función de lo que hablan los dos referentes políticos, ya es como que el dólar quedó anclado en el valor en que está, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que bueno, hay que apurarse ahora para que cualquier vaivén de la política no lo excite y lo suba, ¿no? Raúl, ¿y cómo está la situación económica y financiera del municipio después de esta devaluación? Y el municipio no es ajeno, no somos una isla. Hoy por hoy, ahora a las 11 vamos a tener una reunión donde vamos a requerirle al equipo la austeridad que más se pueda, evitar gastos superfluos para potenciar todo lo que es lo social, porque económicamente la localidad, estábamos preocupados con los efectos del Janta, que lo hemos hablado muchas veces, pero ahora está fluyendo todo lo que es el pago escalonado, que no solo ha generado un conflicto gremial profundo, creo que yo nunca vi una movilización tan grande, mucha preocupación. Hoy el titular de todos los diarios es que esto dura 6 meses. No son los 3 meses del escalonado que hubo anterior, ¿no es cierto? Uh-huh.
Y todo eso está afectando la economía regional, el comercio minoritario, mucho más que las grandes supermercados, viste que tienen otra espalda, tienen, ¿no? Así que está todo resentido, los compromisos de pago de tarjeta, el gas, la luz. Esto no lo esperaba nadie. Yo creo que no estaba en los cálculos de nadie. El municipio no es ajeno a esto. Sí estoy preocupado por las medidas que tomó el gobierno nacional, porque no van a impactar en el bolsillo de la gente. Si vos mirás en el comercio local, en su gran mayoría, los alimentos, por ejemplo, no han bajado un 21%. Y todo eso que se supone que puede traer una mejoría al bolsillo, va a traer una pérdida de dinero, sobre todo con el tema del congelamiento del petróleo. Nosotros vivimos de la regalía petrolera. Chubut dentro de 2 meses va a sentir los efectos de esta menor recaudación, esta distribución que se hace mensualmente, ¿no? O sea, vamos a tener menos plata, para ser claro y concreto. Ahí los municipios podemos entrar en una zona roja, por decir, ¿no? Uh-huh. No ayudó a esta medida. Hubiera sido preferible que la devolución del 21% fuera a la persona. Vos vas a comprar y se te hace un reintegro a tu bolsillo, a tu cuenta de débito, lo que fuera. Pero de esta manera le pega justo al corazón de las economías provinciales. Y fíjate, Chubut, estamos mal. Te imaginás dentro de 2 meses con un impacto de una pérdida de 2.000 y pico de millones de pesos que se estima. Que ese dinero a su vez no se distribuye entre los municipios. Claro. Hoy por hoy la preocupación nuestra con los intendentes, hemos pedido una reunión con el gobernador. La preocupación mayor es porque, digamos, no soy responsable de pagar los sueldos, pero sí soy el responsable de la obra pública, y la obra pública se paralizó. Entonces no tengo capacidad de contratar mano de obra, y eso también se ve en el sector de la construcción, en todo, porque nosotros teníamos obras más o menos firmadas por un valor en total y superaba los 14 millones de pesos, que era un monto interesante para llegar a fin de año con otra euforia, digamos, ¿no? Uh-huh. Y nada de eso hemos podido empezar, así que hemos pedido una reunión con el gobernador para tener un panorama exacto, más allá de que los sueldos requieren 6 meses, pero lo que nos interesa hoy es qué pasa con los municipios. Sí. Tenemos que tener pautas concretas de en qué momento podemos empezar a comenzar con una obra pública que permita dar empleo, porque hoy por hoy, a pesar de todo, el empleador más importante que hay es el municipio. El comercio local no tiene espalda, porque ya con la crisis del Janta estaba dolorido, por decirlo, ¿no? Sí. Pero ahora está más que cauto. Raúl, ¿y ustedes tienen comedores que estén funcionando, merenderos? ¿Cómo están con la situación de los vecinos? Hay merenderos que hacen un trabajo loable. Las iglesias evangélicas tienen algunos comedores o distribución de viandas. Está Cáritas. Cáritas los días jueves entrega 180 viandas. El municipio lo que hace de alguna manera es, con todos los que hacen algo, tratar de colaborar. En el tema de las escuelas, no, el gremio nos ha pedido que no coartemos la libertad que hay de paro, de movilización, pero hay escuelas que están con el comedor. La escuela más, que es el corazón, digamos, social, que siempre se cuida, es la de la isla. Pero estamos atentos a la posibilidad de poder hacer un refuerzo alimentario. Hoy por hoy lo que hemos hecho, en la medida económica nuestra, la disponibilidad, es potenciar la distribución de alimentos que hacemos familiarmente, ¿no? Porque, a ver, si tengo un niño que la directora me dice es de una situación frágil social, no le puedo dar la vianda a él y que él coma eso y toda la familia mire. Uh-huh. Tenemos que ya pensar en una vianda familiar. Es complicado el momento que se vive. Por eso esto de los 6 meses, te puedo asegurar que hoy no fue una buena noticia. 6 meses es mucho. 6 meses es mucho. Ojalá que todo esto, bueno, se está hablando de
Sí, hay que ver qué pasa en diciembre, ¿no? Diciembre seguramente va a ser un momento muy, muy decisivo para todo el país. Sí, a mí me preocupa qué pasa mañana más que en diciembre. Uh-huh. Diciembre lo veo, es un horizonte lejos. El problema es hoy, el día a día, ¿viste? Lamentablemente es así, la gente que quiere una ayuda económica, que quiere comida, que necesita un remedio, los que no pueden pagar la boleta del gas, los que no pueden pagar la boleta de la luz. Digamos, estamos viviendo un contexto social que yo creo que no lo imaginaba nadie. Siempre los inviernos son complicados, pero ahora, como he dicho yo, si hay algo que nos uniforma a todos, es que el bolsillo te duele a vos, me duele a mí, no se salva a nadie. Uh-huh. Así que bueno, pero en estas épocas de crisis lo que hay que hacer es trabajar todos juntos, encontrar la manera de consensuar una salida, porque tiene que haber una salida, y después sí, bueno, analizar cómo fue, cómo ocurrió, pero creo que ahora tenemos que estar todos viendo, por eso los intendentes hemos pedido una audiencia con el gobernador, es decir, bueno, a ver, entre todos, ¿qué podemos aportar, qué podemos hacer? Obviamente que no podemos asistir con dinero, pero bueno, sentarnos y hacer un frío análisis de lo que está pasando, creo que es necesario, y seguramente que la reunión va a ser la... Porque nosotros también tenemos que darle respuesta a los sectores que nos preguntan qué pasa. Sí. En el día a día la gente me mira a mí, el intendente, y qué pasa, y qué... ¿Te imaginás que con este titular del diario de hoy, más de uno debe estar pensando cómo llega a fin de mes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno... es una realidad que no se puede ignorar, hay que enfrentarla y tratar de entre todos nosotros, tratando de cumplir con lo que hemos venido haciendo siempre, que es el pago de los sueldos en tiempo y forma, y tratar de distribuir lo que sobra de la mejor manera a los sectores más carenciados. Así que ese es el hoy por hoy el objetivo del municipio, tratar de estar cerca de aquel que precisa, no con todo, pero por lo menos que el Estado lo escuche y le haga el aporte que se pueda, ¿no? Hemos llegado al final de nuestro semanario comarcal. Como siempre les recuerdo que toda nuestra información y toda nuestra programación de Lago Puelo se encuentra en nuestra plataforma de YouTube. Allí van a poder encontrar todos los programas, más de 50 programas ya en esta bella localidad, con información de actividades y información gubernamental que se va desarrollando. Así que los invito a la próxima semana a compartir con nosotros un nuevo informativo de nuestro semanario comarcal.